Buenos días al público que nos escucha, que viene a esta promoción. El país vive momentos complejos en relación con el COVID-19, pero también el país sale adelante y el país culmina obras importantes que han sido esperadas por muchos años. Es por eso que queremos compartir con todo el pueblo costarricense la culminación y la apertura de esta obra tan importante como lo es el paso de nivel de garantías sociales. Una obra emblemática también en este momento que nos recuerda cómo nuestro Estado Social de Derecho debe proteger y protege a todas y todos los costarricenses, sobre todo en momentos complejos.
También quiero agradecer en este marco a todos los trabajadores y trabajadoras que hicieron posible que esta obra sea hoy una realidad, así como los socios estratégicos del MOP, de CONAVI, también del Banco Centroamericano de Integración Económica, de la UNOP, de las empresas involucradas para que esto sea una realidad, y de todos los trabajadores y todas las trabajadoras que hacen realidad esta obra que estamos prontos a dar su apertura para el goce y funcionamiento y para que el disfrute de todos los costarricenses. Una obra que podrá hacer más ágil el transporte vehicular en el país, en el gran área metropolitana y también para personas que vienen desde lugares como Cartago. Quisiera también enviar un saludo hasta su hogar en Naranjo al ministro de Obras Públicas y Transportes, don Rodolfo Méndez Mata, quien está allá en sus funciones, pero haciendo teletrabajo, como es la recomendación de las autoridades de salud. Quisiera, Rodolfo, que usted nos cuente un poco la dimensión de esta obra, pero también lo que significa para Costa Rica y, bueno, también para usted, Rodolfo. Muy buenos días. Muchísimas gracias, señor presidente. Un gran honor, un gran gusto participar acompañándolo a ustedes en la puesta en servicio de esta importantísima obra vial, un intercambio por el cual lo primero que yo quisiera hacer es dar una felicitación a todos los que en algún momento tuvieron que ver con esta obra, desde su planificación, su financiamiento, su diseño, la construcción tuvo cerca de 300 personas involucradas directamente. Un 10%, por cierto, presidente, fueron mujeres. Así se estableció en el contrato. La obra tiene una longitud de 840 metros. Hay un paso del nivel de 550 metros. Son 6 carriles, 4 carriles en el paso del nivel, una rotonda para distribuir el tránsito, parques en el este y en el oeste para que la gente pueda disfrutar de la belleza con que se diseñó esta importante obra. Debo también reconocer a los vecinos, a la comunidad, sin duda fueron afectados directamente a lo largo de la construcción y lo hicieron muy pacientemente, lo hicieron muy pacientemente. Lamentablemente no podemos estar celebrando la colocación del monumento a las garantías sociales porque hasta ahora se está logrando hacer la contratación. Empresa Renoir, ellos se encargarán, hubo que traer expertos desde Argentina para que hicieran todo lo necesario de las instrucciones para la restauración. Enviarle un saludo muy cariñoso al autor de del monumento, don Jorge Villegas, en su casa en San Ramón. Él nos colaboró en todo el proceso que hemos venido siguiendo. Estaremos, espero, por lo tanto, en el monumento en aproximadamente unos 10 meses. Presidente, la importancia de esta obra no es solo que por ahí pasan 65.000 vehículos diarios y esto ayudará a mitigar los problemas de congestionamiento. Esto es un indicativo de que Costa Rica puede. Y precisamente en este momento tan trascendente, en donde estamos viviendo momentos de mucha pena, de mucho dolor, de mucha gente afectada económicamente y viviendo una vida muy difícil, nos señala una esperanza. Nos señala una esperanza que así como tuvimos la voluntad, el espíritu, la decisión de realizar este tipo de obra, vamos a seguir trabajando, presidente, con todo esfuerzo, con todo ahínco, y este país va a salir adelante. Y nosotros, señor presidente, a su disposición para desde nuestro ministerio, desde nuestras instituciones, hacer lo posible
todo lo que esté a nuestro alcance. Pero esto del coronavirus y nuestras afectaciones lo vamos a superar. Muchísimas gracias, don Rodolfo. También mi agradecimiento y sé que el del país es hacia usted por cómo ha liderado la cartera del MOP y cómo se han concretado muchas obras durante su periodo en el ministerio. Y también esto en cuenta el día de hoy que usted lleva razón. Nos da la esperanza de que somos capaces de hacer cosas como esto. Podemos hacer muchas otras cosas y en cuenta salir adelante. Un momento en donde las garantías sociales nos recuerdan que tenemos que proteger a las personas que hoy, por la situación del coronavirus, tienen alguna afectación en su ingreso, tienen que salir adelante y tenemos que salir adelante con solidaridad de todos, juntas y juntos. Eso es un recordatorio para todo el país de que sí podemos y lo podemos hacer de una manera solidaria. Y es un mensaje que también queremos enviar hoy, así como el mensaje que usted lo estaba mandando también, señor ministro, porque sé que a usted le gustaría, con su vocación de ingeniero, estar en la obra, pero es importantísimo que estemos en casa. Y eso también le agradezco el mensaje que usted nos da en ese sentido, porque usted ha seguido trabajando desde su hogar y haciendo teletrabajo, pero dirigiendo este tipo de obras y otras que llevamos adelante, además como operaciones con la policía de tránsito. En este momento vamos a comunicarnos con el director de CONAVI, don Mario Rodríguez, que está en la obra. Don Mario, ¿nos escucha? ¿Están allá disponibles en la obra? Buenos días, señor presidente. Es un gusto para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y para el CONAVI poner a disposición del país esta obra. Muchísimas gracias, don Mario. Y sé que tanto a don Rodolfo y a mi persona nos da muchísimo gusto verlo. Y será un placer también, don Mario, girarle esta instrucción. Por favor, nos vayan a quitar las vallas para dar por abierto y hacer la apertura de y paso a desnivel de garantías sociales. Por favor, don Mario, adelante. A la orden, señor presidente. ¿Ya? Muchas felicidades, don Rodolfo. Muchas felicidades a Costa Rica. Eso es un logro esperado y creo que celebramos de una manera diferente e inusual al pueblo de Costa Rica. Usted, un aplauso por todo eso. Lo felicito. Y a este país también lo felicito. Podemos salir adelante así, juntas y juntos. Don Rodolfo, ¿qué se siente ver esa obra concluida? Que sé que usted ha tenido en planificación y mente por muchos años. Es una gran emoción, presidente, y un agradecimiento a usted por haberme permitido servirle al país nuevamente, a los funcionarios, a todos los
hicieron posible que hoy, 14 meses, desde que se inició la obra, en el tiempo indicado, en el costo de 18 millones de dólares, que se financiaron con el Banco Centroamericano de Integración Económica, demostremos que las obras se pueden construir con esta excelencia, en el tiempo indicado, en el costo ofertado y sin duda un botón también para la empresa nacional MECO que realizó un excelente trabajo en esta obra. No, son las gracias al personal del MOP, a usted, a todas las personas involucradas. Hay otras obras en camino, como ya los costarricenses lo saben, en distintas partes del país. Y el país puede seguir adelante. Y eso es un excelente recordatorio en este momento donde tenemos que mantenernos unidos y unidos por el bien del país. Pero hoy lanzando un mensaje, iniciando este día lunes, con ese mensaje de que sí podemos, de que sí podemos hacer las cosas. Así que, sí, don Rodolfo, adelante. No, quería decirle, presidente, que tenemos muchísimas obras caminando y que el coronavirus no nos va a parar. Así es. Así es, don Rodolfo. Sé que en este campo y en muchos otros no nos va a parar. Y vamos a salir adelante y vamos a prevalecer. Así que enviando un gran saludo a todo el equipo de obra que está ya en garantías sociales, también con expectativa, como decía don Rodolfo, de que pronto esté ya el monumento nuevamente instalado, con la contratación que ya está en curso. Y enviando un saludo también enorme allá a don Rodolfo, a su hogar, a Naranjo y a todo el país que nos observó. Les damos un muy buenos días. Queden en sus hogares, sigan las recomendaciones del Ministerio de Salud y seguiremos trabajando por y para Costa Rica. Muy buenos días. Costa Rica cuenta con una obra de gran calidad, el paso a desnivel y una nueva rotonda de las garantías sociales. Cumplen todos los estándares de seguridad y permiten un tránsito más fluido en la ruta 39 o circunvalación, por donde transitan más de 70.000 vehículos diariamente en promedio. La obra cuenta con un paso subterráneo de 400 metros de longitud a 4 carriles y carriles laterales de acceso. Se intervino casi un kilómetro de vía. Además, la obra trae belleza estética al paisaje urbano con un remozado diseño de jardines en la rotonda. Tiene aceras peatonales, bahías para buses y dos áreas verdes en los costados este y sur de la rotonda. Además de un parque con bancas y luces para el esparcimiento de transeúntes y comunidades cercanas. Me siento sumamente complacido de que se esté poniendo en servicio de todos los usuarios costarricenses y quienes nos visitan el importante proyecto del intercambio de las garantías sociales, como se conoce. Marca un inicio de una serie de transformaciones que van a cambiar, como hemos venido advirtiendo, la movilidad para todos los costarricenses. Es una obra que se ha ejecutado con una excelente programación y cumplimiento de las normas y especificaciones que se establecieron para ella. Merece un reconocimiento a todos quienes trabajaron, tanto el personal y la empresa MECO, el trabajo de la UNOPS como gestor del proyecto, merece un total reconocimiento. La obra enfrentó importantes desafíos como el uso de maquinaria pesada y numeroso equipo humano interactuando día y noche en medio de constante tránsito vehicular. Esto supuso la puesta en marcha de un plan de manejo vial en coordinación con la Dirección General de Tránsito que permitió el paso ininterrumpido durante toda la construcción con cierres programados que tuvieron lugar sobre todo durante la madrugada. La obra tiene iluminación
tipo LED para mayor ahorro de energía y durabilidad. El túnel cuenta con iluminación permanente para el tránsito seguro de día y noche. Con un enfoque de infraestructura de nueva generación, el proyecto incorporó durante todo el proceso la gestión social y ambiental, la sensibilización sobre temas de acoso sexual y se estipuló desde el contrato la incorporación de al menos un 10% de personal femenino. UNOPS ha tenido a cargo la gestión de los diseños, ha tenido a cargo también la gestión de la construcción y de la supervisión. Y por supuesto, además de estos aspectos constructivos, también lo que tiene que ver con la gestión social y ambiental, de manera de asegurar no solamente que la obra haya avanzado en calidad, en plazo y en tecnología conforme a lo previsto, sino también asegurar que la incidencia sobre el ambiente y sobre todas las comunidades alrededor haya sido la mínima indispensable. El paso a desnivel en la rotonda de las garantías sociales es parte de una planificación sistémica que contempla al mismo tiempo la construcción del paso a desnivel en la intersección de Guadalupe, en la rotonda La Bandera y la finalización de la circunvalación norte. Las cuatro obras completarán y agilizarán el anillo de circunvalación con infraestructura del más alto estándar internacional, mejorando la calidad de vida de quienes transitan y conviven con estas vías. Desatando los nudos del desarrollo hacia la Costa Rica del Bicentenario.